La ciudad de Pisa crece sobre la ribera del río Arno, antes de la desembocadura del río Marina de Pisa. Es una de las ciudades más importantes de la región toscana y es conocida en todo el mundo por su famoso símbolo, la Torre Inclinada. Pisa es una ciudad tan antigua como moderna. Por un lado, está orgullosa de su pasado cuando era una república marítima, cuando se convirtió en una potencia mundial durante la Edad Media. Después de dejar el bus en un parqueadero de Pisa, iniciamos nuestro recorrido con nuestra guía hacia la muralla en la parte histórica de Pisa, en un recorrido de menos de un kilómetro explorando su arquitectura. Las decisiones de algunos manejan los destinos de todos. Estas tomas fueron realizadas hace 2 años, donde una persona de cualquier nacionalidad podía circular libremente. Para el año 2020 en adelante, esta condición ha cambiado. En este momento solo se habla de cuarentena y esto se hace en muchos países del mundo. Pisa es una de las 10 provincias que componen la bella región de la Toscana. Ciudad conocida por su rico patrimonio artístico, histórico y folclórico, está situada en la llanura del río Arno, a poca distancia de la costa tirrénica. La muralla medieval de Pisa se levantó a mediados del siglo XII, en la época en que la actividad comercial del puerto y el poderío marítimo de la ciudad alcanzaron su apogeo. Esta muralla tenía forma de cuadrilátero y su longitud era de 5 kilómetros aproximadamente. Poseía en torno a una decena de estrechas puertas, siendo una de las más importantes las aún conservadas Puerta de la Santa María y de Lucca. La primera de ellas da acceso al famoso Campo de los Milagros, Piazza dei Miracoli, y es la entrada aconsejable a pie para apreciar en toda su espectacularidad la inclinación de la célebre torre. Pisa es una de las ciudades universitarias más antiguas de la región italiana de Toscana, conocida por su icónica torre inclinada. El cilindro de mármol blanco de 56 metros de altura ya estaba inclinado cuando se completó en 1372 y corresponde al campanario de la Catedral Romanesca de Mármol en la Piazza dei Miracoli. En esta plaza también está el Batisterio, cuya famosa acústica se demuestra diariamente en presentaciones de cantantes aficionados, y el cementerio Camposanto Monumental. La Torre de Pisa, con 294 escalones, es el campanario de la Catedral de Santa María de la Asunción, que fue una de las principales catedrales de la Toscana y fue construida en 1380. En ese entonces fue la catedral más grande del mundo cristiano. De la torre no se sabe del primer arquitecto, pues la dejó tirada cuando la obra empezó a inclinarse, y por las características del suelo, se gastaron casi 200 años en construirse y la terminó otro arquitecto que intentó corregir el problema del primero. Se dice que se inclina 1 milímetro al año. Ahora tiene como 4 grados de inclinación. La Via Cardinale Pietro Maffi es una de las formas más hermosas de llegar a la Torre de Pisa, una ciudad pequeña con gran flujo vehicular, sin semáforos y andenes muy estrechos, y mucha gente circulando en bicicleta. La iglesia de Santa Caterina de Alexandria. Alejándonos de la bella torre y en la Plaza de los Mártires de la Libertad se encuentra esta hermosa iglesia. Lo que más llama la atención es su fachada, terminada en la primera mitad del siglo XIV, decorada con mármoles de 2 colores en franjas blancas y grises. Presenta columnas que unen los arcos de medio punto del primer orden con los pequeños arcos trilobulados de los órdenes superiores. Presenta un rosetón central enmarcado con bustos de santos. El interior fue reconstruido después de un incendio y es muy simple, sin grandes decorados. Llegamos a la Piazza Martiri de la Libertad, que es una plaza tranquila ubicada en el barrio de San Francisco de Pisa. Es un parque local, parejas, personas mayores y familias disfrutando de su tiempo en esta plaza cubierta de muchos árboles. Hay muchos bancos para sentarse y relajarse. La estatua en el centro de la plaza es impresionante. Una pequeña iglesia se encuentra en un extremo de la plaza. Varios cafés y restaurantes se alinean en la plaza.
Al fondo apreciamos el campanario de la iglesia de San Pietro in Vículis. La iglesia fue construida a instancias de los padres agustinos en el siglo XI y principios del siglo XII sobre una iglesia preexistente cristiana. La iglesia es de dos plantas, una cripta debajo y elevada en la misma iglesia, a la que se accede a través de una gran escala. El río Arno es la principal arteria de la ciudad. Regresamos de nuevo al Campo de los Milagros. Por la vía Borgo Estrecto. Esta calle está en el centro de Pisa. Es angosta y sus aceras están debajo de arcos. La panadería más famosa de Pisa se encuentra en esta calle junto con otras bonitas tiendas y un par de bares. En la esquina de uno de los arcos cerca del bar de Settimelli, una placa dice que Galileo Galilei nació en esa casa. Desde Borgo Estrecto, un lado lleva al río Arno y el otro lleva a Borgo Largo con otros bonitos edificios históricos. La Plaza de los Mártires de la Libertad, originalmente en ella no había un espacio abierto, hoy dedicado a los Mártires de la Libertad, porque el espacio estaba ocupado en gran parte por el Monasterio de San Lorenzo. Este edificio fue profanado a finales del siglo XVIII y luego, a una instancia de Napoleón Bonaparte, fue utilizado como sede del Departamento del Mediterráneo. Fue, en palabras muy simples, el heredero imperial del Reino de Toscana y puede considerarse como el ancestro antiguo de las provincias de Pisa y Livorno. En la sala de la campana, Galileo realizó sus experimentos sobre la gravedad. En 1987 fueron declaradas la catedral y la torre inclinada Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con el batisterio y el cementerio. Para entrar al batisterio se debe pagar, está recubierto de mármol. Para subir a la torre también se debe pagar, precios que nunca permanecen estables. El batisterio es el gran edificio circular que se encuentra frente a la fachada principal del Duomo. Construido en 1152, combina los estilos románticos de la base con el gótico en la parte superior. En su interior solo verás una gran pila bautismal en el centro de su planta y un púlpito, ambos elementos construidos a mediados del siglo XIII. Todas las construcciones están realizadas en mármol blanco. Con los trabajos de restauración aseguraron la estabilidad de la torre durante los próximos 200 años. La fachada de mármol gris y piedra blanca con discos de mármol coloreada fue construida por el maestro Reinaldo, como se indica en una inscripción sobre la puerta central. Las enormes puertas principales de bronce se realizaron en los talleres de la Giambologna, pero en el pasado los visitantes entraban por la puerta de San Rainiero, enfrente de la torre inclinada. Fue realizada alrededor de 1180 por Bonazzo Pisano, también autor de la puerta principal en la fachada de la catedral, destruida en el incendio de 1595. Realmente la Plaza del Duomo de Pisa es una de las más bellas que se pueden visitar no solo en la Toscana, sino en toda Italia. Es una plaza amplia con una gran zona verde desde donde se aprecian a turistas de todo el mundo realizando la típica fotografía de sostener la torre inclinada. Pero su espacio es tanto que se puede apreciar desde distintas partes las magníficas vistas que se tienen. La venta de mucha clase de souvenirs, entre ellos llaveros de Pinocho y Gepetto,
Érase una vez un trozo de madera. Así comienzan las aventuras de Pinocho, un libro imperecedero publicado en 1883 y escrito por Carlo Lorenzini, quien eligiera como nombre artístico Collodi, en honor a un pequeño pueblo ubicado en el corazón de la Toscana donde pasó su infancia, a pocos kilómetros de Florencia y no demasiado lejos de Siena y Pisa. El éxito de Pinocho fue tan fulgurante, la obra se tradujo a más de 100 lenguas y se convirtió en una metáfora del hombre común. Yo me crié con el cuento de Pinocho. Este sector corresponde al hospital de la Universidad Pisan y a unos hospedajes en su interior. Todas las calles conducen al campo de los milagros. Si quieres participar en el video, realiza un comentario en la parte de abajo. Si me has acompañado hasta este momento, te invito a compartir el video en tus redes sociales y envíalo a tus familiares y amigos. La hipótesis de que este descubrimiento de Giulia Amanati, investigadora de la Escuela Normal Superior de Pisa, que ha descifrado una inscripción encontrada durante unas excavaciones en la base del monumento Torre Inclinada de Pisa en 1838, que decía el siguiente texto: "Yo, Bonanno, ciudadano de Pisa, he construido una obra bella más que cualquier otra. En el interior de la torre se encuentra esta inscripción histórica. Esto constituye la firma de Bonanno Pisano a la Torre de Pisa. Esta torre es un monumento único en el mundo, que a pesar del paso de los siglos se mantiene en pie". Porque nos vamos hacia la Liguria, vamos a una región que se llama Liguria, y allí a conocer Santa Margarita. Se acabaron los monumentos, por eso se quedaron. Naturaleza, naturaleza. Te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle clic a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.